Llegaron mis cosas que estaba buscando. Y andan las niñas en la moto. Se levantaron temprano. Dailin me sorprende. Se levanta bien tarde. Pero como tiene visita, andan bien contentas. Comieron y... Buenos días. ¿Cómo amanecieron? O buenas tardes, no sé, a la hora que me estén viendo. Justo estaba viendo en la computadora la fecha. Dije, ¿cuándo me van a llegar mis cosas? Me urge. Nos urge que lleguen. Algo trae en la boca esta niña. Vamos a desayunar. No. Sí, no, yo ya desayuné un café. ¿Esto es comida, almuerzo, cena? Almuerzo. Comer, vamos a comer. La carne de ayer la desbaraté y le puse barbecue, poquita. No tanta porque no tengo. Pensé que tenía. Y una lata de esos frijoles, como dulces, que van con el barbecue. Y el pan. Más que lo le prendí para que se calienta. Voy a poner frijoles aquí. Para Dani. Pues más. Con mi cucharita de corazón. Miren, estos tienen un hoyo en el medio. ¡Ay, está caliente! Muchachas, ya me maquillé. Mi maquillaje favorito. Y luego les enseño los productos que hice y la técnica porque me gustó mucho. Me voy a cambiar. No les dije nada. Vamos a ir a un cumpleaños. Y me voy a poner algo cómodo. Porque es de niños. Entonces, dejen. Me pongo de diferentes aceites para el pelo. De este de Kerastase o este de Terramar, que también uso a veces. O este de Olaplex, que también me gusta. Y aplico bastante aceite porque mi pelo es muy seco. Me puedo aplicar 2-3 veces al día y no... No parece que me puse aceite. Anoche me lo lavé, entonces hoy, miren, y ni me lo planché bien. Ay. Pero no quería tardar tanto haciéndome el pelo. Porque no quiero que lleguemos tan tarde. Porque nomás es en un salón, pero es por hora. Como ya tienen su tiempo que se va a acabar la fiesta. Y ya. Daniel se va a quedar con la niña. Vamos a ir yo, los niños y la amiguita de Dailin. Vino su mamá hace rato, estuvimos platicando y dice que le dije que íbamos a ir un cumpleaños, que si quería ir la niña. Andan contentas, dijo que sí. Yo era sábado. ¡Oh! Ese pelo. Creo que ya. Me anda doliendo la panza, ¿por qué? Voy a poner estas con mis tenis. Las lavé. ¿Herpes? ¿Dónde se ponen perfume ustedes? Oh, le combinan a mi collarcito. Ese carro, ya quitaron. Desde hace como 5 minutos atrás trae la direccional pegada. Vamos a la fiesta de la niña de mi prima, de Alina. No le compramos regalo, pero traigo una sobre y le metí dinero para que se compre lo que ella quiera mejor. ¿Va? ¿Sí? Se pusieron. ¿Tuvieron ir a un policía? Una niña. What's going on?
estaba editando el vlog ahorita antes de alistarme. No lo terminé porque mejor me fui a alistar porque me quería planchar el pelo y si no me alistaba no íbamos a salir pronto. Y discúlpenme, pero en ese vlog traía todo, había comprado un paquete de chicles y me lo pasé más que chicle. Estoy como los niños, más que nada por el sabor. Como que me desespero y con el chicle como que me relajo. Es como los que le gustan a squish cosas, apachurrar cosas, a la gente que le gusta apachurrar cosas con las manos. Bueno, yo con el chiclote. Como que me mantiene mi mente ocupada en otras cosas. Híjole, yo creo aquí. Oír, aquí está mi hermano. No, no hemos ido a ningún pumpkin, ningún... Dice Danielito que la bebé, pero no. No ha habido. Dice Danielito que ha visto ese lugar en anuncios. ¿Sí, Lito? ¿De eso está bien? ¿Van a jugar? Hula hoop. ¿Quieres otra pizza? ¿Quieres? Ve pues. No, ahí te van a decir cómo. Delin está comiendo. Creo que el niño. Mira, brillamos. Bien que sabe. El bebé. ¿Sí le hizo o no? Este bebé. Mira. Ay, ha de ser su hermano, ¿verdad? Sí. ¡Ay, ay, ay! Hola, estamos platicando. Estamos celebrando. Sí, acá está mi prima. Hola, la mamá de la niña. Sí, de mi niña de su birthday. Sí, 8 años ya. Ay, pues sí que ya está creciendo. ¿Está poniendo triste y feliz? Sí, está contenta ella. Vinieron sus amigas. Sí, muchas amigas. Sí. Ya las conté, son más de 18 aquí, ¿no? Sí. Oh, no las he contado. Todos allá. Sí. Ay, Daily. Mira también ella. Vamos. ¿Dónde están ellas? Ahí, allá está Daily. Ven, córrele. Para tomarles una foto. Para mandársela para allá está. Vente. ¿Con Daily? ¿Eh? Ahí está Daily. Mira con el niño. Mira, brillan bien bonito. Que les da pena a estos monos arrimarse a la foto. Dale, tú voltea. ¿Las manos? La niña. Oh. Happy birthday to you.
acabó. Mami, necesito contar una truca. Oh, no. ¿Dónde es la salida de esto? No veo. Estuvimos un rato, pero nomás un ratito. ¿Se acabó pronto? Sí me gustó, ¿les gustó, ves? Sí. Les digo que ya salimos, a mí sí me gustó, se me hizo bonito. Pero Argelia quiere ir al Spooky Store, ¿sí? Sí. Vente, vamos a pasar. Oh, mi teléfono. Desde el otro día queríamos venir a ver una película al cine, pero... Que tienen... Ay, yo no me río así. No. Yo me río así, no es cierto. Yo me quisiera disfrazar de este. Tú quisieras, no, pero yo no soy niño. Yo dije. No, nada de esto. Ma, yo quiero de este Ghostface. Yo quiero hacer Ghostface. Esta tienda nomás la ponen, se me hace que ahorita en esta temporada. ¿Qué? ¿Nomás un ojo? Mira, este está feo. Oh, esto está chido. No, Leto. Ay, no lo meto. Quiero esta muñeca, la bien bonita. Ah, como en las películas. De terror. De terror. Oh, mira. Dale. ¿Todo tienen? ¿Para mí? Yo quiero un pie. No puedo. Tú queda perfecto. Quiero correr con un... Se le torció una patilla. Sí, los tacones no son para correr. Lito. No traigo monedas. Vamos a ver si está abierto las películas. Ven, vamos a ver la monja. Vamos a ver The Nun. Desde el otro día queríamos venir, pero es por esperar a Daniel. Ni no. ¿Vinimos o por qué no vinimos? Llegó visita, ¿no? No me acuerdo. Pero la muchacha de ahí de la tienda de Halloween dice que está padre la película. ¿Quieren verla? Sí, vamos a ver The Nun. Daniel tiene a la niña, así que yo siempre la tengo. Creo que nos merecemos una escapadita, ¿no? Bueno, mami, nos quitamos las cosas ahorita. Pero vamos a preguntar a qué hora es. Si nos vamos a retacar a las películas. Cinema 3. Mira, sí, yo lo veo. Yo también fui porque ya empezó la película. Mi outfit no se los enseñé. Espérate, Lita. Our church is cursed. That God has abandoned us. Si no sabías, yo soy una actora en una película. Los dientes bien hacen. La de la... No, la... No. ¿Sí les gustó? ¿Sí? ¿No les dio miedo? Sí, pues da poquito miedo. Sí, esa. Ajá. Ay. A ver. Ayer no se me hicieron azul. Mi lengua. Porque aún más a mí se me hicieron azul. Mi lengua. Se me hizo chida. En ratos estaba bien aburrida como al principio, ¿no? Y eso que entramos ya como 20 minutos de la película de que había empezado. Pero ya luego sí. Estaba así apretando todos los niños, ¿verdad? Sí, sí. Los estaba agarrando a todos, abrazándolos así en bolita porque todos teníamos miedo. Pero yo tengo frío. También teníamos frío. ¿Yo frío? Sí. Ella estaba metida dentro de su vestido.
sexto. La otra vez que vinimos estaba bien caliente, ¿verdad, Beli? Estaba bien caliente. No tenía frío. ¿No tenías frío? Dos, dos. Llegamos. Ay. ¿Dónde está tu papá que no se quedó? Ay, papacito. Pregúntale a papá, él sabe hacer eso. No le pregunté, dijo que no quiere que me ocupo aprender. Dile que te enseñe primero, pues. Pues sí. Dile, enséñame. Y ya los hago yo sola. Yo quiero un mío rojo. No tengo rojo. Es orange, el orange. ¿Cómo ve? ¿Cómo lo tengo? Vamos a hacer gelatinas de leche y un atole de calabaza. Aquí tengo ya mis latas de leche. Aquí voy a hacer mi atole. Ay, ocupo darle vuelta, se me pega. Y luego aquí la leche que se caliente. Ya estrené mi taza, mis moldes de gelatina, aquí están. A ver mañana, a ver cómo están. Ay, pídelo, pídelo. Si pudieran probar las velas de calabaza, así supieran cómo está tole. Quedó bueno. Están patinando. Van a caer. Okay. Voy a recoger esto que hice en mi tiradero haciendo mis gelatinas y mi atole. Y ya para irnos a dormir, ya estoy cansada. No, no. Tengo un sueñito. Y nos despertamos temprano. Ellas se levantaron más pronto que no, nosotros. Yo. Es de verdad. Lo asustó con su grito. ¿Cómo se llama? Gato. 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 Pobre gato, lo asusta. Mira, arreglé el brincolín ayer. ¿Tú? ¿Sí? ¿A la tarde? ¿Para? Pues porque Lito quería que se lo arreglara. Le puse ligas del pelo, me quité la liga del pelo y la amarré, ajá. Casi me caigo en un agujero de esos. Buenos días, bienvenidas a el día de hoy. No sé, yo creo va a ser pegadero de días porque siento que no he estado haciendo vlog largos por la razón que ando ocupada con las manualidades y me toma mucho tiempo, pero me gusta porque van a decir, pues no lo hagas si te toma mucho tiempo y haz unos vlogs. Sí, pero me gusta. Es lo que... ir a esta. Good job, chiquitita hermosa. Sí, así, así.
No más que calmada, calmada. Todavía no cumple 8 meses. No quiero. Muy bien. Me espantó que se agarró caminando. O les digo que tengo... Ay, un grano aquí. No. Tengo años que a veces no subo tantos videos allá en el otro canal, pero me gusta. Como de verdad llena mi corazoncito eso. Me gusta... Es como empecé a hacer videos y no puedo abandonarlo y dejarlo, ¿verdad? Porque me gusta. Estoy con mi atole de lechita, ¿no? De calabaza de ayer. ¿Salo? Le puse café. Para que me levante el ánimo. Porque tengo una flojera. Tengo que lavar. Hacer muchas cosas. Me acosté con la niña como 15 minutos. Y luego entraron los otros niños y pues me la despertaron. Ni modo, a lavar biberones y trastes. Win. So it's putting a lot of pressure on me. Ma, ya me alisté, muchachos. Vamos a salir según. Ay, qué se oye. Pero Ay, la tableta de Lito. Me quiero pegar uñas. Ya tengo mucho que no me pego uñas. Y miren, me voy a poner estos aretes que me encontré aquí. Como me la he pasado pintando, mis uñas están destrozadas. Me tengo que poner aceitito en el pelo. No, sí, sí. ¿No te voy a lija esto? No les dije, ¿verdad? Daniel se fue. En lo que la niña estaba dormida, me alisté. Me alisté rapidísimo. La traía cargando en lo que me estaba alistando, pero es bien difícil. Ay, yo que es difícil con la niña cargando porque está necia y se enoja y me jala los pelos. Voy a poner estas uñas negras. ¿Qué? Creo que Daniel se fue al río con su hermano. Al... ¿Qué hubo hoy? ¿Cabalgata? El año pasado también se fue. El año pasado fue... Creo que fue cuando... Ay, se me pegó el dedo. Cuando fue el cumpleaños de Daniel. Y... Ahora también se fue. Según ya casi llega. Creo que este año se fueron en el racer. Mi cuñado tiene un racer. Está bien chido. Bien chido. Creo que lo anda vendiendo, por si les interesa. Pero está bien bonito. Ya llegó Daniel, ¿de qué estoy hablando? Viene entrando, mugrita. ¿Qué? Estoy hablando de ti. Dios te dé. Dios te dé una larga vida, Daniel. Estoy hablando mal de ti. ¿Qué traes? Ven. ¿Quieren ir? ¿Cómo te fue? Bien. Sí. Mira, una cabalgata. Cada año hacen una cabalgata. El año pasado también fui. De ahorita de la Independencia de México. Pero ahora fui en un racer con mi hermano. Muchos van en racer, muchos van en caballo, en rocas. Ahora no se atascó nadie. Sí, mucha gente se atasca. Es que es en el... Le dicen que el río, pero pues no hay agua, más hay pura arena, está arena suelta. Y se atascan los carros. Muchos se meten en camionetas y atascan. ¿No grabaste? Grabé unas historias nomás. Había muchísima gente, mucha gente ya en puros races. ¿En serio? Ya, de caballo casi. ¿Quién se atasca?
ya estaba grabando lo que me faltaba. Y los niños afuera, en la moto. Les voy a platicar un secreto. Dailin, ¿estás toda greñuda? ¿Te peino? Que el vecino, ¿se acuerdan del vecino malo? Que nos peleaba. Pues todavía ha habido cositas, ya ni les he platicado. Pero nuestros vecinos de, somos tres, bueno, somos cuatro vecinos, hilera, y tres son, todos son hispanos. Y para su colmo de él, que no, a mí me vino y me gritó que, o sea, que una grosería en mi cara. Yo vine embarazada de Danielito y ya me iba a aliviar. A lo mejor no saben esa historia. Y yo estaba llorando, asustada. Yo pensé que hasta me iba a golpear o algo. Y para sus pulgas, todos somos hispanos. Y para sus más pulgas, que le cae gordo que los niños anden en las motos. Y los tres vecinos tenemos niños. Y los tres tienen carros o motos. Para que se le quite. Pues vivimos fuera. Pues obviamente los niños quieren pasearse, jugar, salir afuera, andar en la tierra. Y salen en sus motos. Los de nosotros en el carrito. También Lito luego anda en su moto. Y nuestros vecinitos igual. Y yo no le veo nada de malo, pues mientras no se golpeen, ¿verdad? Pero sí me da miedo que los pelee. Viejita haciendo chile con la cola. Pero pues están bonitos. Vamos a comer. Vamos a ir a los chinos, ¿no? Los niños quieren ir a los chinos. Creo que sí cierran a las 9, ¿no? No sé. Un pádigo. Le iba a Daniel que un páguido návido, ¿o qué? Cántenme la del páguido návido. Que se oye. Llegamos a los chinos, King's Buffet, que no nos acordábamos. Viene la niña otra vez, hasta para acá, Argelia. Hola, véngase para acá. Y de ahí le decía dónde íbamos a ir a comer y yo, no sé cómo se llama. Pues se llama King's Buffet. King's Buffet, ya vi. Que tienen mucha hambre, todos, ¿no? ¿Y cuántos hijos tenemos? Tenemos cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Somos three. When we finish eating, mom can buy me one of these. El otro día que vinimos estaba bien solo de comida. ¿Otra vez está solo, vacío? Ay, hasta parece que sí. Ay, ella sí puede. Sí, parecía que sí, vas a hacerlo. Acabamos de llegar. Acabamos de llegar, mamachita. ¿Estás enojada? Me quiero meter a bañar. Say Mike's about to blow the, tell me something.